Qué calor. Ahora nos damos un masaje. Tenemos que animarnos hoy. Parece que la señorita alemán te advirtió. No, Bural. Te mantengo bajo mi control. Hasta que te deshagas del alcohol que tienes en la sangre y de esos pensamientos que tienes. Hasta que te vayas a Londres, voy a estar contigo. Y tú podrás. Hola. Hola, querido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien. Hola, chicas. ¿Qué tal? Muy bien, hola, gracias. Bien. No les hables, cariño. Me están diciendo que engordaste después del compromiso. Oh, qué malas son. No comas. Pero tengo hambre. Oye, ¿así que la boda es en enero? Se supone. Aún no es seguro. Mi mamá está de acuerdo. Está feliz. ¿En serio? ¿Hablaste con ella? Sí. Le va a contar a mi papá cuando él regrese del trabajo. Eso me dijo. Estoy tan feliz, mi amor. Seré una blanca novia de invierno. Serás la novia más linda sin importar la estación. Oh, ¡qué romántico! ¿Qué pasó? Chica, Mustafa me está persiguiendo. ¿Estás seguro que es él? Lo vi, era él. Nos estaba viendo, luego desapareció. Si me está persiguiendo, estamos acabados. Espera un minuto, ¿con quién estás ahora? Con el Tem y sus amigas. En un restaurante vamos a comer. Debió haberme seguido desde la oficina hasta acá. Él todavía cree lo que dicen los periódicos. Actúa como si te hubiera creído. ¡Fue una mala idea! ¡Me va a matar! Cálmate, no te desesperes. ¡No puedo calmarme! No estaba buscando trabajo. Pidió un trabajo porque quería estar cerca de mí. ¡Maldición! Ya basta, me encargaré de eso. Cálmate. ¡Qué bien que lo has hecho hasta ahora! ¡Me va a matar y tú te quedas ahí parado! No te preocupes, eso no va a pasar, te lo aseguro. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a distraer, no te preocupes. Ahora cálmate y no le digas nada a Meltem. Sal de ahí de inmediato. Está bien.